Por y para la ciudadanía, esta es la forma de hacer política que tiene Euskal Herria Bildu y es la forma en la que queremos profundizar también, ¿no? Por eso hoy volvemos a tomar las calles de Hego Euskal Herria y en lo que queremos que sea un ejercicio, que sea un punto de inflexión, ¿no? No tanto un objetivo en sí mismo, sino un punto de partida, porque queremos hacer política para la ciudadanía, pero con la ciudadanía, y porque queremos hacer política desde las instituciones, pero sin dejar de lado las calles, ¿no? Hoy vamos a hacer un ejercicio de comunicación directa para impulsar esa relación que tenemos con la gente, con la ciudadanía, y lo vamos a hacer utilizando para ello nuestro mayor tesoro, un tesoro que para nosotras vale oro, que es nuestra comunidad activa, ¿no? Creemos que haciendo llegar nuestras propuestas a la ciudadanía, explicándolas así de cerca en ese tú a tú, podemos conseguir que esa desesperanza que se nos quiere instalar se convierta en esperanza activa, ¿no? Sabéis que Euskal Herria Bildu presentó hace ya unas semanas un pacto por el bienestar, un pacto que con el objetivo de garantizar el bienestar para toda la ciudadanía, presenta una serie de medidas para superar esta crisis y sobre todo para afrontar los retos que tenemos como país con la garantía de que ese bienestar sea para toda la ciudadanía y además esos retos grandes se afronten desde la perspectiva de la justicia social. Son 10 medidas concretas las que se presentan en ese pacto, que son las que hoy queremos trasladar mano a mano a la ciudadanía, de la mano de toda esta comunidad activa y de los miembros de nuestra comunidad que van a ir trasladando un folleto que hemos preparado para hacer llegar esas propuestas por encima de todas las dificultades con las que nos encontramos en el día a día. Y con esto de alguna forma damos continuidad a ese camino iniciado el pasado sábado en Bilbo, en el que además de movilizar las calles hicimos un ejercicio de movilizar también nuestras bases.